nuestro canto de entrada se encuentra en el libro, el proyecto del Himnario del Oratorio, libro blanco, número 16. Oh, profundo amor de Jesús. Jesús, levanta sus manos. ¿Y por qué no están cantando? Cantado. Ok, so, levanta sus libros en sus manos, todos. Todos aquí, todos. Bien. Es en página 16. Bien. Y vamos a pedir el profundo amor de Jesús, todos juntos con alegría. De nuevo, por favor. Thank you.
diferente, mucho mejor. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Este fin de semana tenemos dos cosas. Primero, vamos a continuar con la serie sobre el Rosario. Y hoy hablaremos sobre el primer misterio doloroso del Rosario, la agonía de Cristo en el jardín de Getsemaní. Y también tenemos un servicio especial durante la misa para los catecúmenes. Es su escrutanía, es un parte del proceso para ser bautizados. Entonces es una gran alegría para celebrar ese momento en la vida de todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente esos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruega a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna, mira con agrado nuestra humilde confesión, para que a quienes agobia la propia conciencia, nos reconforte siempre tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No habrás mal uso del nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Señor, tú tienes palabras.
De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza, la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaria, llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tratan a los samaritanos. Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es Él que te pide de beber, tú le pedirías a Él, y Él te daría agua viva. La mujer le respondió: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó: el que bebe de este agua vuelve a tener sed,
pero el que bebe del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dijo: Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: Ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo. Jesús le dijo: Soy yo el que habla contigo. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra, y decían a la mujer: Ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de veras el Salvador del mundo. Palabra del Señor. ¿Cómo están todos? Hace un poco calor, ¿no? Adentro sí, todo. Quizás podemos abrir la puerta también. Si uno de los hombres puede abrir la puerta. Excelente, para que entre el aire fresco. Solamente unos anuncios. Ese miércoles es el día de desierto. Tenemos adoración todo el día, desde 8 de la mañana hasta 6:30 de la tarde. Y a las 6:30 de la tarde tendremos las vísperas solemnes, cantando las vísperas. Es a las 6:30. Y también los grupos de oratorio juvenil de los juniors y de los niños. Tienen una reunión esta noche a las 7. La Sociedad de San Antonio invita a todos los feligreses y todos sus amigos y familiares a un desayuno para celebrar la fiesta de San José. Es en marzo, entonces es el domingo después de la fiesta, el 24 de marzo, de 8:30 a la 1:30. Entonces recuerde que necesita ayunar antes de la misa, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Una hora. Entonces, si quiere ir al desayuno, puede hacerlo a las 11 más o menos para comer panqueques, ¿sí? ¿Panqueques? ¿Panqueques o panqueques? ¿Cómo? Panqueques, ¿no? Panqueques, sí, panqueques. Y todo, sí.
y carne y muchas cosas muy deliciosas. So hay boletos, ellos están vendiendo boletos en la entrada de la iglesia. Y también si hay un niño que quiere ser un voluntario para ese día, puede inscribirse en la mesa en la entrada de la iglesia también, donde están los boletos para el desayuno para la fiesta de San José. Tenemos un nuevo grupo en la parroquia para mujeres llamado Sociedad de Madre Cabrini. Se dedica a perseverar la herencia italiana de nuestra parroquia y también difundir la fe y servir a los pobres y los inmigrantes, siguiendo el ejemplo de Santa Francisco Javier Cabrini. Y recuerda, si puede ver los nombres en todas las ventanas en la iglesia, son italianos y italianas, ¿no? Sí. En el principio de nuestra parroquia fue fundada por los inmigrantes de Italia cuando ellos vinieron aquí en los Estados Unidos, como muchos de ustedes y como mi padre también, mi padre de Cuba y ustedes de muchos países de Latinoamérica y México, pero también nuestra parroquia fue fundada por inmigrantes también en los primeros años del siglo XX. Entonces, ese grupo es para recordar que los fundadores de nuestra parroquia, fundadores italianos, y también para ayudar y para proveer para los inmigrantes nuevos, como el ejemplo de Madre Cabrini. Ella es la patrona de inmigrantes, la santa patrona de inmigrantes. ¿Y qué más? Oh, también hay personas aquí que asistieron a la misión, el retiro durante la semana. Levanten sus manos. Sí, muchos más que estos. Todos ustedes, ¿no? Sí, entonces tenemos tarjetas para todos que han asistido a la misión en la semana pasada. Los hermanos tienen los boletos en la entrada de la iglesia después de la misa. So, ¿cómo están? Bien. Los anuncios, es suficiente de anuncios, ¿no? ¿Sí o no? Bien. Excelente. ¿No está durmiendo? No. ¿Seguro? Ok, bueno. Hace unos 15 años encabecé una peregrinación a la Tierra Santa, Israel, con un grupo de feligreses de una parroquia que es aquí en la diócesis de Trenton. Y un día tuvimos la oportunidad para celebrar la misa en el jardín, en una cueva del jardín de Getsemaní. Ustedes saben lo que es el jardín de Getsemaní, ¿no? Sí. Sí, es el lugar bueno, yo voy a hablar sobre qué es esto. Pero tuvimos la oportunidad para celebrar la misa en la cueva, en ese jardín de Getsemaní. Y yo tenía una experiencia muy increíble y un poco inusual para mí. Al comenzar la misa, comencé la oración inicial y de repente las lágrimas corrían por mi rostro sin control y apenas no podía hablar. Miré hacia arriba y las otras personas que estaban conmigo también estaban llorando. Y eso duró varios minutos, no solamente un momentito, por muchos minutos. Y otro sacerdote tuvo que intervenir y hacer la oración inicial por mí. Y entonces, en ese momento, de repente, me di cuenta de dónde estábamos, en Getsemaní, donde Jesús estaba angustiado y lloró lágrimas de sangre. Estábamos en el lugar de las lágrimas de Jesús. Y yo creo que era un recordatorio de él.
Y este es nuestro primer misterio doloroso del Rosario, la agonía de Jesús en el huerto, en el jardín de Getsemaní. El nombre de Getsemaní proviene de las palabras hebreas, Gat Shemanim, que significa prensa de aceite. Se llama así porque el huerto donde Jesús fue esa noche, el huerto de Getsemaní, era un bosque de olivos muy hermosos, y allí había una prensa de aceite. Habría parecido como un enorme arboreto de olivos. Es increíble que ese momento en la vida de Jesús pasó en un jardín lleno de árboles. Es algo muy importante y muy simbólico. ¿Por qué? ¿Qué más pasó en un jardín en el comienzo del mundo? ¿Qué pasó? En un jardín, en el principio del mundo, con un hombre y una mujer, Adán y Eva, ¿no? ¿Sí o no? ¿Están conmigo o no? Sí. Fue en un jardín donde Adán y Eva negaron a Dios, lo desobedecieron, dudaron de su bondad y preferieron su propia voluntad a la voluntad de Dios. Jesús está en un jardín en ese momento también. Desacerra esa traición mediante su total confianza en el Padre y se abandonó a la voluntad del Padre. En ese olivar hay una cueva donde una cueva natural donde pudieron alojarse Jesús y los discípulos de vez en cuando visitaban a Jerusalén. Y se dice que aquí fue donde los discípulos se durmieron mientras Jesús se iba a orar al bosque. Entonces, ¿qué pasó esta noche en la vida de Jesús? Ellos tuvieron su cena, la última cena, y después de la última cena, Jesús trae consigo a algunos de los apóstoles, Pedro, a Diego y Juan, los tres amigos, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Siempre estaban con Jesús. Y van a ese jardín, ese olivar. Está entre media milla o una milla de donde Jesús comió la última cena y donde está el jardín de Getsemaní, justo afuera de los muros de la ciudad de Jerusalén. Es un lugar que conocían muy bien Jesús y los apóstoles, porque Jesús iba allí muchas veces con sus discípulos para orar, para descansar y todo. Y Jesús lleva a la cueva a los apóstoles, Pedro, Diego y Juan, los que están con él. Y les dice que oren para no pasar la prueba. Y entonces Jesús se acerca a ellos para orar, solamente un poco de distancia de ellos. Y a veces durante su oración, a veces Él está ahí arrodillado y a veces cae postrado en el suelo con su rostro tocando el suelo. Son posturas de oración y también de sumisión a la voluntad del Padre. Y mientras oraba, estaba en absoluta agonía y angustia, tanto que lloró lágrimas de sangre. Y el Evangelio, lo siento, necesito un poco de agua. Y entonces, y el Evangelio de San Lucas nos dice que un ángel se apareció y lo atendió en su agonía. Jesús está aterrizado por dos razones. Él tiene mucho miedo en su corazón y en su mente. Por dos razones.
Primero, él es humano. ¿Quién aquí tiene a veces un poco miedo sobre la muerte? Levanten sus manos. Oh, come on, todos. Todos, ¿no? Sí, a veces. Porque es un misterio, ¿no? Entonces, él es realmente humano. Y también él es Dios, sí. Pero él es también igualmente humano. Y por eso él experimenta el miedo a la muerte al igual que nosotros. Pero hay una cosa más. La muerte no era parte de la voluntad de Dios para nosotros. Él no quería muerte para sus hijos. No. Dios no creó la muerte. Fue a través de nuestros pecados que la muerte entró en el mundo. Y entonces Dios es el Dios de la vida, no de la muerte. Y nada es más contrario a la naturaleza de Dios que la muerte. Y entonces, esta muerte va en contra de todo lo que Jesús es. Es un horror inimaginable. Y está a punto de sumergirse en los males y horrores causados por los pecados del hombre. Él va a ser sumergido en los pecados y en los errores de nosotros. Y está angustiado por todo esto. Él experimentó el resultado de todos nuestros pecados. Y Él no oculta esto al Padre. No, de ninguna manera. Él no finge con su Padre. Él le dice al Padre todo lo que hay en su mente y en su corazón. Todos tus miedos, todos sus sentimientos y pensamientos. Él le habla al Padre con estas palabras, similares con esas palabras. Papá, ¿hay alguna otra manera? Si hay alguna otra manera, no me hagas pasar por esto. Por favor, quítame esto. Pero si no es así, haré lo que tú quieras, no lo que yo quiera. Es hermosa, ¿no? Se somete totalmente, completamente en los brazos de su Padre, con confianza completa. Y mientras Él pasa por esta agonía, ¿adivina qué están haciendo los apóstoles? Durmiendo, sí. Una siesta, ¿no? Y es entendible, de verdad. Esa tarde, probablemente a las 9 o 10 de la noche, y es en abril, es una noche fresca, y acaban de tener una cena larga y agradable, por lo que están cansados. Y realmente ellos no entienden lo que está a punto de suceder a Jesús. Pero en poco tiempo, todo el infierno se desatará literalmente en ese monte. Y Jesús los encuentra ahí durmiendo. ¿Te imaginas cómo fue eso para Jesús? Él está en agonía y ellos están durmiendo. Su angustia debe haber sido tan obvia en su cara, en sus ojos. Y sin embargo, los apóstoles se quedaron dormidos. Entonces Jesús los despierta nuevamente y les pide volver a la oración y continúa orando. Y nosotros sabemos lo que sucederá después. A veces, cuando nosotros imaginamos esta escena, pensamos en nuestras mentes que tal vez sean una docena de soldados en esta escena, los que vienen a arrestar
a Jesús. Pero las Escrituras nos dicen como una compañía de soldados que vienen. Una compañía son cientos de soldados. Y más que los soldados, también hay la policía del templo. Y también una multitud de personas con garrotes y espadas. Es una muchedumbre, ¿no? Es increíble. Es como una mini invasión del Monte de los Olivos con un equipo. Porque tienen miedo de la violencia que podría resultar del arresto de Jesús, a quien tanto son devotos. Y recuerdan ese tiempo de festivales en Jerusalén, la fiesta más importante y más grande que todas las demás fiestas, es la Pascua. Entonces hay más que 2 millones de personas en Jerusalén durante esos días. Y la ciudad está repleta y lista para problemas y levantamientos. Pero Jesús es el príncipe de paz, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Y no tiene nada que ver con ese tipo de violencia. Y entonces, ese sinvergüenza, Judas, mi abuela me llamaba sinvergüenza cuando era joven. Venga, sinvergüenza. Pero ese sinvergüenza, Judas, él entra con todos estos soldados romanos y soldados del templo y la multitud de gente. Qué hombrecito más patético, codicioso, deshonesto, traidor y ladrón. ¿Cómo pudo hacerle esto a su amigo? Y se acerca a Jesús y le besa en la mejilla. Un acto que se supone que es un acto de amor y amistad, pero él lo ha convertido en un acto despreciable de traición. Y los soldados entran para encadenar a Jesús. Los apóstoles ya se habían levantado con la entrada de la muchedumbre. Cuando escucharon el alboroto de la multitud que se acercaba y vieron a los 100 soldados y los otros, y entonces Pedro tomó su espada y ataca con violencia para defender a Jesús. El bueno y pobrecito Pedro, ¿no? Él siempre no entendía nada. Tan testarudo y tan inconsecuente, a veces lleno de valentía y otros tiempos lleno de cobardía, pero nunca entendía nada. Golpea a uno de los servientes y le corta la oreja. Jesús mira con amor a uno de los que habían venido a arrestarlo, a ese serviente, y toma la oreja del suelo de ese hombre y lo sana milagrosamente con amor en sus ojos. Puedo imagínese a ese hombre parado allí estupefacto. ¿Se alejó entonces el mal que sucedió esa noche? No lo sabemos. Y Jesús se vuelve hacia Pedro y le dice: vuelve tu espada a su lugar. Los que empuñan la espada, a espada perecerán. Es verdad, ¿no? ¿Sí o no? Sí. La violencia, la injusticia, la violencia y todo, la guerra, no tiene sentido. Y él continúa diciendo: ¿no sabéis que en cualquier momento puedo invocar a mi Padre y él al instante enviará 12 legiones de ángeles para protegerme? En eso, Jesús les recuerda a todos que él tiene todo el poder en esa situación. Sin embargo,
él no usaría ese poder, porque todo lo que desea es salvarnos, sin importar lo que le cueste. Y los discípulos corren y dispersan, dejando a Jesús solo con los soldados, la policía del templo y la turba. Y lo arrastran, lo encadenan, golpean, maldicen y lo escupen en su cara. Jesús ahora está abandonado y solo con aquellos que lo odian. Es muy triste, ¿no? Entonces, en este momento, cierren los ojos por un momentito. Close your eyes for a moment. Yo voy a guiarte en una breve meditación. Imagínense a Pedro, Santiago y Juan saliendo del aposento alto con Jesús. Hueles la deliciosa comida mientras sales con ellos y ves que el brillo de las lámparas de aceite que se desvanece cuando cierran la puerta de la casa y salen. Esa es una noche fresca. Hay algunas personas afuera dando un paseo después de sus propias cenas. La ciudad se llena de gente ahí para la fiesta de la Pascua, que se celebrará al día siguiente. Pero ahora, en esta hora de la noche, todo parece tranquilo. Los discípulos están felices. Fue una hermosa noche con Jesús. Él les lavó los pies y oró con ellos y les enseñó cómo orar las oraciones que convertirían el pan y el vino en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, la Eucaristía. Y el Señor decía muchas palabras hermosas a ellos. Entonces, están llenas de alegría. Pero miras el rostro de Jesús y hay en sus ojos y en su cara preocupación y angustia. Él no es el mismo en ese momento. Está preocupado. Algo angustiante está en su mente. Caminas con él y atraviesas los altos morros que rodean Jerusalén y vas subiendo al monte de los olivos. Ahí estás caminando entre olivos. Es un bosque de olivos, muchos árboles, y huele tan bien. Y Jesús lleva a los discípulos a la entrada de la pequeña cueva. Encienden un fuego y se acuestan. Y Jesús camina un poco y lo ves caer en el suelo. Él yace completamente plano, con su rostro en el suelo, y puedes verlo sollozando. Y luego imaginan todo lo demás que sucede mientras meditas en este misterio del Rosario. Y durante la cuaresma usamos el credo apostólico, que es en la primera página del libro. Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra. Un momentito. Todos en la primera página, dos, y todos juntos y despacio, juntos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado al derecho de Dios Padre. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Y siéntense, por favor, excepto los catecúmenes. Invito a los elegidos y sus padrinos a acercarse a la barandilla del altar. Sí, los elegidos son los catecúmenes, los que van a recibir su bautismo. All the elect, we invite you to come forward to the altar. Those going to be baptized at the Easter Vigil. Come here. You know this. Padrinos, por favor, pongan su mano derecha sobre el hombro de los elegidos. La respuesta es, escúchenos, Señor. Oremos por esos elegidos a los que la Iglesia llamó confiadamente para que terminen con éxito su larga preparación y en las fiestas pascuales encuentren a Cristo en sus sacramentos, para que mediten en su corazón las palabras divinas y las saboreen más profundamente cada día. Roguemos al Señor. Para que aprendan a conocer a Cristo, que vino a salvar lo que había perecido. Roguemos al Señor. Para que confiesen con humildad de corazón que son pecadores. Roguemos al Señor. Para que rechacen sinceramente en sus costumbres, debido a todo lo que desagrada a Cristo y es contrario a su amor. Roguemos al Señor. Para que el Espíritu Santo, que conoce todos los corazones, fortalezca su debilidad con su poder. Roguemos al Señor. Para que, enseñados por el mismo Espíritu Santo, aprendan lo que es de Dios y lo que le agrada. Roguemos al Señor. Para que también sus familias pongan en Cristo su esperanza y encuentren en Él la paz y la santidad. Roguemos al Señor. Para que nosotros mismos, al prepararnos para las fiestas pascuales, busquemos un cambio de corazón. Nos entreguemos a la oración y perseveremos en obras de misericordia. Roguemos al Señor. Para que en el mundo entero el débil encuentre fortaleza, se sane lo quebrantado, se recupere lo que se ha perdido y se rescate en la fe todo lo que hoy somos y tenemos. Roguemos al Señor. Por la intención especial de esta misa, por Navier Ezequiel Pérez Rosas,
Roguemos al Señor. Oh Dios Todopoderoso, que nos enviaste como Salvador a tu Hijo, concede que estos catecúmenos que están sedientos de agua viva, como la samaritana, se conviertan al Señor, como ella al oír la palabra del Señor, y confiesen los pecados y debilidades que les son una carga. Protégelos de una vana confianza en sí mismos y defiéndelos del poder de Satanás. Librarlos del espíritu engañoso, para que reconociendo el mal que han hecho, alcancen la pureza del corazón y avancen en el camino de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Señor Jesús, que eres la fuente y la que acuden esos sedientos y el maestro que buscan. Ante ti, que eres el único santo de Dios, no se atreven a proclamarse sin pecado. Confiadamente te abren sus corazones, confiesan sus faltas y descubren sus llagas ocultas. Líbrales, pues, bondadosamente de sus flaquezas. Cura su enfermedad, apaga su sed y otórgales la paz. Por la virtud de tu nombre, que invocamos con fe, acompañarlos ahora y sáñalos. Domina el espíritu maligno, derrotado cuando resucitaste. Por el Espíritu Santo, muestra el camino de salvación a tus elegidos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y felicidades a ustedes. Invitamos a los niños a traer su ofrenda al altar. Cuando entra cerca del santuario. But don't forget to genuflect when you come up, okay? And in silence. Es el número 23 en el suplemento de cantos, entre tus manos. Y hay segundo colección para diócesis. Yeah.
Oren, hermanos, para que ese sacrificio humilde a ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Levantemos la mano al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo Dios, Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él mismo, cuando pidió de beber a la samaritana, ya había infundido en ella el don de la fe, y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, fue para encender en ella el fuego del amor divino. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza, cantando con los ángeles. Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques esos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y lo pasó de nuevo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este
es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mysterium Fidei. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo David y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. De todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Padre, cobrando Espíritu Santo, dice con tu muerte la vida del mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo, de tu sangre, de todas mis culpas y todo mal, concédeme cumplir siempre tus mandamientos, jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Thank you.
Oremos. Alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que lleves a su plenitud en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Inclinen las cabezas para recibir la bendición. Dirige, Señor, los corazones de tus fieles y da en tu bondad a tus siervos una gracia tan grande que, cumpliendo en plenitud tus mandamientos, nos haga permanecer en tu amor y en el de nuestro prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo Espíritu Santo desciende sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Nuestro canto de salida es el número 19 en el suplemento de himnos. Espero en ti, Señor.
You don't need a drum set.